Antecedentes de la caída del comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia tomaron control sobre el territorio alemán en cuanto a pagar las reparaciones de guerra de cada país. Después de que Estados Unidos, Francia e Inglaterra deciden unir sus sectores para hacer un gobierno alemán occidental, Rusia se opone a esto y bloquea el acceso a Berlín. Este bloqueo provocó la división de Alemania en dos: Alemania Occidental, conocida como la República Federal Alemana, RFA, y Rusia, República Democrática Alemana, conocida como la RDA. La capital de Alemania Oriental era Berlín, y la de Alemania Occidental era Bonn. El gobierno comunista tenía cerrado el acceso de una Alemania a otra por un muro enorme que dividía la ciudad capital. Este muro se llamó el Muro de Berlín. Causa del colapso del comunismo. La caída del comunismo resulta porque Gorbachov instaura la política glasnost, transparencia, y la perestroika, restauración económica, donde les da libertad y privacidad para escoger su futuro individualmente a cada país. La caída del muro de Berlín fue uno de los factores más importantes para el fin del comunismo en Alemania, ya que Alemania Occidental no quería el comunismo, lo que provocó la huida de millones de personas hacia el lado occidental, provocando molestias y crisis en la economía de la RDA, así como los llevó a realizar manifestaciones masivas contra la RDA. Esto provocó la renuncia de la misma, para calmar la situación. Tear down this wall. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las embajadas de la RFA. Después de 28 años de división, finalmente, en noviembre de 1989, el gobierno de la RDA firmó que el paso hacia el oeste estaba permitido. Como la RFA estaba en mejor situación económica, comenzó a sentirse una inmigración de personas desde la RDA. Querían irse al vecino país, simplemente porque se vivía mejor ahí. A los partidarios del socialismo no les convenía que la gente siguiera yéndose a vivir a la RFA, porque eso significaba que el capitalismo era mejor. Además, la gente compraba cosas en la RFA y las vendía en el mercado negro de la RDA, lo que desestabilizaba su economía. Es por eso que se creó el Muro de Berlín el 13 de agosto de 1961. Esta famosa fotografía de Peter Leving, fechada en el 15 de agosto de 1961, capturó el momento preciso en que un joven soldado de la República Demócrata Alemana, la RDA, escapaba desde la República Federal de Alemania, la RFA. El soldado se llamaba Hans Conrad Schumann. Había sido destinado a uno de los puestos de vigilancia de la Gran Pared que estaba construyendo la RDA para dividir a la ciudad de Berlín en dos mitades, y aprovechando las circunstancias, cruzó de un salto la valla de alambre en dirección a la RFA. Tratados y documentos firmados. Pacto de Varsovia, 1955. Acuerdo militar realizado por los países del bloque del Este, diseñado por la URSS, con la idea de contrarrestar la amenaza que provocaba la OTAN. Plan Marshall, el acuerdo que da ayuda económica a Estados Unidos hacia su parte de la RFA para tener fuerte circulación económica. Entre 1963 y 1969 se firman varios acuerdos que permitieron el tránsito de personas entre la RFA y la RDA, con lo que las familias del oeste pudieron visitar a sus parientes en el este en casos excepcionales. Tratado de Helsinki. Cuando 35 naciones europeas, incluso Estados Unidos y la Unión Soviética, firmaron en Helsinki el acta final de la Conferencia de Seguridad
y cooperación en Europa, el 1 de agosto de 1975 pusieron en marcha acontecimientos que culminaron con el derrumbe del Muro de Berlín. Acuerdo 4 más 2. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, más la RFA y la RDA, posibilitaron la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. Erich Honecker fue un político alemán que ocupó importantes cargos en la República Demócrata Alemana, la RDA. Durante el periodo nazi estuvo encarcelado por las autoridades debido a su militancia comunista, siendo liberado en 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1971 se convirtió en secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania, el SED, y entre 1976 y 1981 alcanzó la jefatura del Estado de la RDA. Tras la caída del Muro de Berlín, fue encarcelado por un corto periodo antes de exiliarse en Chile, país donde murió en 1994 debido a un cáncer de hígado. Otras personas importantes durante la caída del comunismo fueron Gennady Gerasimov, portador de Gorbachev en cuanto a la política exterior; Helmut Kohl, canciller de Alemania en el 1 de octubre de 1982; Günter Schawowski, portador oficial de la RDA, anunció la orden de destruir el Muro de Berlín; y por último, y no menos importante, Mijaíl Gorbachev, político ruso que anunció que la economía soviética estaba estancada y que la reorganización era necesaria, creó una nueva organización para toda Europa. And every highway and more, much more than... El 13 de agosto, cuando nos llamaron en plena noche, quedó claro que pasaba algo. Harold Smith era estadounidense y capitán de tanque en Berlín Oeste. Lo enviaron a echar un vistazo y quizás a hacer algo más. ¿Estarán reparando las carreteras? ¿Para qué quieren todo ese material? Nos acercamos allí, por supuesto. La cuenta atrás estaba en marcha y teníamos orden de derribar aquel muro con los tanques. Pero un minuto antes de hacerlo sonó el teléfono. Era el presidente Kennedy. Le dijo al representante del Departamento de Estado: no toquen ese muro. Nos desplegaron en Berlín el 13 de agosto por la mañana temprano. Nos llevaron a Berlín en camión. Como batallón de pioneros, nos encargaron colocar obstáculos para cerrar las calles. 77 cruces este-oeste quedan cerrados dentro de la ciudad. Ese día, Alemania Oriental cierra Berlín Oeste al mundo exterior. Quedaría aislado durante los siguientes 28 años. Casi ninguno de los soldados de nuestra parte creyó que la frontera pudiese cerrarse por completo. Al recordar aquello, me alegro de que no hubiese violencia ni disparos. Las 10 fechas más importantes de la caída del comunismo en Alemania son: 12 de mayo de 1949, creación de la República Federal Alemana, RFA; 24 de mayo de 1949, creación de la República Demócrata Alemana, RDA; 13 de agosto de 1961, creación del Muro de Berlín para evitar conflictos entre las dos repúblicas alemanas; mayo de 1989, apertura de fronteras de Austria-Hungría, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las embajadas de la RFA; 7 de octubre de 1989, aniversario de 40 años de ser creada la República Demócrata Alemana, RDA; 4 de noviembre de 1989, supermanifestación en Alexanderplatz pidiendo reformas políticas; 9 y 10 de noviembre de 1989, caída del muro de Berlín.
3 de octubre de 1990, la República Demócrata Alemana y la República Federal Alemana se fusionaron en un solo estado, con la cual Alemania quedará reunificada hasta hoy. Este día es conocido y celebrado en la actualidad como el Día de la Unidad Alemana. 7 de noviembre de 1989. Se empiezan a permitir pocos viajes al exterior de Alemania Oriental para controlar las manifestaciones. 1985. Mijaíl Gorbachov a la presidencia de la Unión Soviética, dejando una Alemania independiente. Consecuencias de la caída del comunismo en Alemania. En muchos países las consecuencias fueron positivas y negativas. En Alemania solo fueron positivas, como la privacidad y libertad. Estas se dieron por las políticas instauradas de Gorbachov, Glasnost, que es transparencia, y la perestroika, que es reestructuración económica, donde les da libertad y privacidad para escoger su futuro individualmente a cada país. Trajo unificación, ya que la RDA y la RFA decidieron unirse para crear un solo régimen del gobierno. Y por último, tuvieron mejoras económicas, sociales y políticas. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.